Decía Ortega que el perro es una realidad intermedia entre el puro animal y el hombre. Efectivamente, hay perros que se inclinan más hacia el lado animal y otros que, sin embargo, se decantan claramente por el factor humano. Entre este último grupo, el de los humanizados, se encuentran los perros de muestra. Y dentro de ellos hay algunos ejemplares que, por su valía y compenetración con el cazador, figuran con letras mayúsculas en la historia de la caza. Pienso con nostalgia en la época no tan lejana aún, en que el monte vivía, gracias al conejo, una vida constante y perpetuamente animada, decía Paul Vialar en su libro La novela de las bestias de caza. Tras los periodos de penuria posteriores a la aparición de las dos grandes plagas que asolaron los conejos durante el siglo XX, la situación poco a poco ha ido cambiando, y hoy, afortunadamente, hay amplias zonas donde la animación de nuevo ha llegado, con densidades además próximas a las de antaño. En uno de estos lugares estamos con Paco y su perrita Pointer Laika. Muy bien, Laika, muy bien. Decía Gerald Darrell: he conocido perros malvados y bondadosos, estúpidos e inteligentes, pero no podría vivir sin ellos. Los griegos decían que una casa no es un hogar si no tiene una golondrina anidando bajo su alero. Y en mi opinión, una casa no es un hogar si no tiene un perro. De igual forma, también podríamos decir que más que una casa, para desarrollarse satisfactoriamente, lo que un perro necesita es un hogar. A Paco le regalaron Laika cuando ésta tenía 4 años, y él rápidamente sentó las bases para que el animal estableciera una buena empatía y poder así comenzar a encauzar sus magníficas cualidades. Es una perrita de carácter equilibrado, elegante y con una arrolladora pasión por la caza, no reparando en obstáculos, aun cuando las condiciones ambientales no sean las más favorables.
como las que en estos momentos tenemos. El termómetro marca 35 grados y la sensación de calor es aún más acentuada debido al bochorno. Por la tarde, reanudábamos la cacería con la misma tónica, abundancia de conejos y Laika muy concentrada buscando y mostrando sin cesar. Estamos en una zona de madrigueras. Muy bien, Laika, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, sit, 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 sit. Muy bien. Quieta, quieta. No, 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 quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta. Lo ha atrapado cuando ya se embocaba. Está enfermo. Paco lo suelta. Tiene alguna probabilidad de sobrevivir a la enfermedad y quedar inmunizado. Las bañas proporcionan la hidratación y el frescor necesario al perro para poder trabajar después bajo el ardiente sol del verano. Esta está especialmente bien construida en la umbría, bajo la protección que le proporciona el grupo de encinas. El conejo siempre ha sido pieza codiciada tanto en la caza como en la mesa. Según datos de 1980-81, que recoge Lorenzo de Grandes en el libro de la caza, se estima que solo en esa temporada se abatieron 300.000 conejos en la provincia de Albacete, que es en la que nos encontramos. Esto da una idea clara de la enorme importancia que tienen estos animales en la economía del medio rural.
Sí, Laika, muy bien. Muy bien, Laika, muy bien. Muy bien. Laika, Laika. Laika, Laika. Muerto, 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 Laika. Muerto, muerto, muerto. Laika, muerto bien. Muy bien, Laika. Muy bien. Muy bien, Laika. Ya estás cansada. Ya estás cansada. Laika está algo cansada y se va volviendo perezosa en el cobro. Un merecido descanso.
Dice Delibes que al conejo no se le tira donde está, sino donde uno intuye que va a estar en la décima de segundo siguiente. Y tiene mucha razón, como en tantos otros asuntos concernientes a la caza. Ha comenzado a llover. El bochorno hacía presagiar la tormenta. Con la lluvia, los conejos comienzan a moverse y a embocarse a la menor señal de peligro. Rápidamente se transforma el panorama, y donde antes había presencia, ahora solo quedan los calientes de su ausencia. Es el momento de finalizar la cacería. La tormenta de verano nos ha traído en el ambiente la primera textura del otoño, la primera luz. Y aunque aún lejano, en tardes como esta se adivina ya en la especial belleza del cielo y en el suave aroma que la tierra desprende tras la lluvia.